بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, todo lo que hay en el cielo y en la tierra, glorifica a Allah, el Rey, el Purísimo, el Poderoso, el Sabio. Él es quien ha hecho surgir para los iletrados un mensajero que es uno de ellos y que les recita sus signos, los purifica y les enseña el libro y la sabiduría cuando antes estaban en un claro extravío. Y para otros que aún no han venido, Él es el Poderoso, el Sabio. Ese es el favor de Allah, que Él da a quien quiere. Allah es dueño del favor inmenso. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Aquellos a quienes les fue encomendada la Torá y no actuaron conforme a ella se parecen a un asno que lleva una carga de libros. ¡Qué mala es la semejanza de la gente que negó los signos de Alá! Alá no guía a la gente injusta. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Di, vosotros que practicáis el judaísmo, si pretendéis que sois los amigos exclusivos de Allah frente al resto de los hombres, pedid la muerte, si es verdad lo que decís, pero jamás la desearán, por lo que muestran sus manos. Alá conoce a los injustos. Di, tened por seguro que la muerte de la que huís os encontrará, y luego regresaréis al conocedor del no visto y de lo aparente, que os hará saber lo que hayáis hecho. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير
من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Vosotros que creéis, cuando se llame a la oración del viernes, acudid con prontitud al recuerdo de Allah y dejad toda compraventa. Eso es mejor para vosotros si sabéis. Pero una vez concluida la oración, id y repartíos por la tierra y buscad el favor de Allah y recordad mucho a Allah para que podáis tener éxito. Y cuando ven un negocio o alguna distracción, corren hacia ello y te dejan plantado. Di, lo que hay junto a Allah es mejor que la diversión y el negocio, y Allah es el mejor de los que proveen.